Chicos, ¿ustedes me ven bien? ¿Se ve entrecortado? ¿No? Sí, señor. Se queda trabado. ¿Muy trabado? Pucha. I'm so sorry. I'm having so many problems with my internet in this moment. I don't know why. But let's continue with the activity that we were doing. Okay. In this case, in the point four, you have to complete the travel information with the words in the box. Shouldn't, mustn't, ought to, or must. Visitors to China. What would you put in this space? Miss Mountainous, Tibet is beautiful. But remember, you get a special permission to visit. You enter without it. It's against Chinese law. Once you are in Tibet, you try butter tea. It's a local specialty. ¿Cuáles serían los modal verbs que pondríamos de los que están acá, y de acuerdo a la estructura del texto, que pondríamos acá, en estos espacios? ¿Ah, chicos? ¿Sí me escuchan?
¿O es que todavía no saben cómo hacer el ejercicio? Profe, se escucha a ratos. ¿No me escucho? O sea, ¿no me escucho nada? Sí, profe, se escucha. O sea, ahorita sí, pero es que en el momento que preguntó se quedó como tieso. Ah, ya, listo, listo. Ah, bueno, lo que les estaba diciendo es que están pasando cosas con Zoom, problemas con Zoom. Ah, ya veo, entonces no es mi internet, que creo que también está mal. Sí, porque a mí me acabo de sacar dos veces. No seré el único. Entonces debe ser Zoom. Bueno, en todo caso, la idea es completar acá con estas palabras los espacios que nos presentan. Obviamente, pues teniendo en cuenta la estructura y el contexto de el texto que está acá. Entonces, Tibet. Visitors to China, Miss Mountainous Tibet. ¿Qué pondríamos acá? Must. Deben perder Mountainous Tibet, las montañas del Tíbet. Bueno, si es una especie de recomendación, podremos usar shouldn't. Shouldn't. Los visitantes de China no deberían perderse las montañas del Tíbet. ¿Sí? Entonces aquí, de primera, shouldn't. La vamos a colocar ahí. Shouldn't. Luego, it's beautiful, but remember, you get special permission to visit. Ahí sí se usa must. Ahí sí se usa must. Tú debes, you must, get special permission to visit. Debes tener un permiso especial para visitar. En la tercera, you enter without it. Entonces, si quisiéramos decir algo como tú no debes entrar sin él. Mustn't. Y ya la última, la que nos queda, sería ought to. Está en contra de las leyes de China. Una vez que tú estés en el Tíbet, tú deberías, ought to, deberías probar el té de mantequilla. Es una especialidad local. Bien, ¿completaron ahí? Si completaron ahí, entonces continuemos con el siguiente punto, ¿vale? Espere, profe, espere. Ok. Listo, teacher. Ready? Okay. Let's pass to the next point. Okay, in this exercise, you have to match the rules and recommendations to the pictures. Then rewrite them using must, mustn't, shouldn't, and ought to. Bien. Bueno, este ejercicio no es del todo difícil. Sin embargo, me piden que escribamos después. Profe. Dime. Me deja ver un momento rápido el punto 4, por favor. Ya lo borré. No, ya lo copié, solamente es la última oración. Ok. Ya, profe, gracias. My pleasure. A ver, bien, entonces, primero que todo, miremos qué dicen estas oraciones y unamos con las imágenes que se ven acá a continuación. Entonces,
Tips para visitantes. It is obligatory to keep your passport with you when you travel. B. It is extremely bad manners to get angry in public. C. It is a good idea to take a small gift when you visit someone's home. D. It isn't a good idea to point your feet at someone. E. We advise you to shake hands when you meet someone for the first time. No, not in the pandemic. Let's check the images. So what do you think is this? B. Okay, number B. Let's see number B. It is extremely bad manners to get angry in public. So let's put that number B. Then what is this? Shake hands. E. Okay, point E. Perfect. D. Okay. D. A. What about this other? A. Bien. A. A. The passport, and this one? C. Letter C. Okay. Those who doesn't have the English book doesn't have to copy this part of the exercise, but you are going to reorganize, and you also does. You two have to reorganize these sentences, but put in must, mustn't, should, shouldn't, and ought to in every single sentence. Okay, you got it? The idea with this is that you put on your notebooks, even if you have the workbook, put on your notebooks and send me photos about the reorganization of them on these phrases. Yeah, but put in then the must, mustn't, should, shouldn't, and ought to. Yeah, for example, it is obligatory to keep your passport with you when you travel. So you could change the sentence as you must keep your passport with you when you travel. Yeah, you got it? So you change a part of this sentence and put the modal verbs. Cambias la parte de la oración para poner un modal verb el cual corresponda con el resto de la frase. Por ejemplo, es obligatorio llevar o traer el pasaporte contigo cuando viajes. Entonces, tú, en vez de decir es obligatorio, entonces tú debes, you must, tú debes llevar tu pasaporte, etcétera, ¿vale? Igualmente con las otras oraciones. ¿Listo? ¿Esto cómo lo van a hacer? Esto sí lo van a hacer desde el cuaderno y me van a tomar la foto y me la van a enviar, ¿vale? Eso sí lo voy a revisar hoy, este punto. ¿Comprendido? ¿Got it? Yes, teacher. Got it. Entonces es solo copiar esta parte que aparece acá. Esta. Pero poniéndole en vez de una parte del texto, los modal verbs. Ready? O sea, por ejemplo, la primera que haría, you must to keep
your passport if you went to travel? Sí. Yes, of course. Si ustedes quieren probar o comprobar si la respuesta a estas preguntas les quedó bien, déjenmela en el chat y yo les voy diciendo si está bien o está mal, para que después sí me las envíen a través del WhatsApp, ¿vale? Solamente este punto me lo van a enviar a través del WhatsApp, solamente este punto. Y ya copiado desde sus cuadernos, no la foto de esto, sino ya copiado en sus cuadernos, ¿vale? ¿Entendido? Got it? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. This exercise is not difficult so far. Yeah? Do you agree with me? It's not difficult so far. Just change a pair of words and profe la vi sería. A ver. Profe, no entiendo cómo hacerlo. Bueno, la idea es reescribir esta misma oración, pero usando must, mustn't, should, shouldn't, and ought to. Depende de cómo lo requiera la oración. Por ejemplo, en la primera, si pusimos, si dice, it is obligatory to keep your passport with you when you travel, entonces pondríamos, tú debes llevar tu pasaporte contigo cuando viajes. Entonces, you must to keep your passport when you travel. With you when you travel. Lo mismo van a hacer con las otras oraciones. Dice algo así como, it is extremely bad manners to get angry in public. Entonces, ¿qué harían ustedes acá? Entonces, tú no debes, no sé, tú deberías, no sé. Depende de lo que ustedes sepan y hagan acá de la manera correcta.
Pero la idea es reescribir toda la oración, ¿vale? Toda la oración. No solo decir, bueno, esta es con must y esta es con mustn't, sino reescribir toda la oración. Ustedes tienen que jugar con estas palabras de forma tal de que cambiando gran parte de ellas tenga el mismo sentido de como si le pusiéramos el should, el ought to o el must o el mustn't. Voy a darles otro ejemplo acá, muy sencillo. Nosotros podemos cambiar toda esta frase. It is a good idea por you ought to take a small gift when you visit someone's house. Tú deberías llevar un pequeño regalo cuando visites la casa de alguien, ¿sí? Y de igual forma, aquí quedaría prácticamente con una buena estructura. Voy a escribirla por acá. ¿Cómo así, profe? Vuelva a repetir lo que dijo, por favor. O sea, la idea aquí con esto es reemplazar la frase completa de forma tal de que ustedes puedan darle el mismo sentido o un sentido similar a la oración, aun cuando se le cambie la frase completa por un modal verb. Como por ejemplo, aquí antes decía, it is a good idea to take a small gift when you visit someone's house. Es una buena idea llevarle un regalo, un pequeño detalle, cuando visites la casa de alguien. Entonces yo cambié todo eso por you ought. ¿Sí? Tú deberías llevar un pequeño detalle cuando visites la casa de alguien más. Entonces yo cambié todo eso por un simple modal verb. Igualmente en las otras oraciones. Aquí ya les había puesto también un ejemplo. Profe, ¿puede ver las oraciones que le mandé por el chat, por favor? Ok. A ver, you shouldn't get angry in public. Bien. Muy bien. Perfecto. Así es. Así es. Prácticamente. Bien, así. Entonces, si lo tienes en el cuaderno, simplemente me envías la foto y ya. Esto pues para dejar constancia de trabajo en clase y todo esto. ¿Cómo van? ¿Listos? Profe, ¿puede revisar el chat?
Bien. Tienes que hallarle sentido a esa oración, Sara. Mira, por ejemplo, dice, you shouldn't a good idea to point your feet at someone. No deberías, buena idea, apuntar tus pies a alguien. ¿Sí? O sea, tú tienes que hallarle el sentido a esa oración. Entonces, ¿qué tendrías que cambiar? Tendrías que cambiar toda una parte que dice a good idea. Entonces, you shouldn't point your feet. ¿Sí me entiendes? You shouldn't point your feet at someone. Para que la oración te quede correctamente escrita. ¿Vale? Porque si no, pues, no tendría mucho sentido. Bien, a ver, Sara Vega dice, you must point, bien, Sara, te quedó bien, Sara Vega, pero en el to, donde dice to point, recordemos que después de un verbo modal no se coloca to. Entonces lo correcto sería colocar, you mustn't point your feet at someone, ¿vale? Bien, Castedo, perfecto cambio. Perfecto. Dan. You owe to Sunil Batman's getting green book. En este caso, Valeria, sí te quedaría mal. Porque dice algo como, tú deberías, extremadamente malos modales, enojarse en público. Lo más correcto sería escribir, tú no deberías enojarte en público. Y ahí sí, it's a extremely bad manner. ¿Me entiendes? ¿Me captas? Catch me. ¿Profe, puede revisar el chat? Ya lo estoy revisando. Dice, you mustn't get angry in public. Quita el tú y ya te queda bien. You mustn't get angry in public. Bien, Sara Vega. Bien, Sara Vega.
Diego Vélez, recuerda que después del must no lleva el tú en la primera oración. Yo must keep. ¿Listo? Salta de una vez al keep. El resto está bien. Bien, Sara. Sara Parra. Uy, se están prestando la tarea, ¿no? Uy. Profe, yo envié el trabajo por WhatsApp. Listo, va, todo bien. Solo lo digo es porque de pronto algunos no me han ni preguntado ni nada. Entonces, ¿puede que tenga las mismas preguntas? Ah, no, pues igual las respuestas son las mismas. Daba para copia. Pero bueno. Profesor, enviarlo parte de las oraciones, ¿no es cierto? Sí, solamente las oraciones. Solamente eso. El resto del trabajo no. Porque yo lo pido para después, cuando terminemos la parte, esta parte de la guía. ¿Solo le enviamos esta reservación del libro, no? No, del libro no. Del libro no me van a enviar nada aún, ¿vale? Tengan muy bien en cuenta este tema, ¿listo, chicos? Mañana lo vamos a evaluar. Como parte de la nota de primer corte. ¿Vale? Listo, he recibido, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos. What happened with the rest of the people? Was too difficult? Yes or not? ¿Está difícil? I think so. Pareciera que sí. Dan, en la oración que dice, you shouldn't not point your feet, pasa algo y es que estás usando doble negación, shouldn't not.
sea, ya con que escribas shouldn't está bien. ¿Listo? No hay necesidad de agregar not. Corrige. Correct. Correct your mistakes. Profe, ¿puede mirar si me quedó bien, por favor? ¿Cuál? ¿La que enviaste por el WhatsApp? No, profe, el chat. ¿El chat? ¿Tú no me has enviado nada? Ah, sí. You owe to... Ay, sí, hasta ahorita la veo. You owe to... Good idea to make. No. You owe... Te lo voy a corregir aquí de una vez. To... Make a listo. Ahí está Valeria. Cópiala. Gracias. Déjala en tu cuaderno. Ya los demás acabaron, ¿no? Listo. A medida que vayan acabando, pues pueden ir saliendo. No hay problema. O sea, si ya enviaron, ya pueden salir. Chao, profe. Gracias. Bye. Thanks to you. Anytime. ¿Alguno de ustedes sabe cómo fijar la pantalla? ¿La imagen de la pantalla? ¿O sea, cómo fijarlo a uno? Es decir, que yo me quede así y me vaya, pero quede la imagen mía así. Tiene que hacer un fondo con su voz. Ya veo. Interesante. Teacher, yo ya se lo envío. Okay.